y la cobertura política, el crimen organizado, la desinformación, el uso de inteligencia artificial como herramienta para hacer periodismo de investigación, la infiltración de las economías informales en la política y para eso eh, hemos podido traer periodistas de destacada trayectoria de América Latina, de Guatemala, México, El Salvador y Ecuador y de España y Países Bajos. Eh, bueno, quiero entonces dar por inaugurado el evento y disfrutar estos dos días de, de periodismo de calidad para intercambiar herramientas. Las personas que están acá invitadas como, como, como audiencia tienen pues toda la posibilidad de poder preguntar, indagar y aprovechar estos dos días de trabajo. Eh, voy a hacer la presentación de la mesa. De la mesa de inauguración eh, quiero presentar a Percy Medina, eh, director de IDEA Internacional. Percy, si puedes eh, subir, Ana Narcisa Vladeluscu eh, de este, Unión Europea y Ricardo Uceda de IPIS. Buenos días, eh, es un gusto en nombre de Idea Internacional ser parte de este panel de bienvenida eh, a este evento, a este encuentro de periodismo de investigación Europa-Latinoamérica. Eh, eh, hoy en día, en toda elección democrática en el mundo, un tema de gran preocupación es el grave riesgo que representa eh, la desinformación y la difusión de noticias falsas durante campañas electorales y en general durante la vida política de, de nuestros países. Y ese eh, será el eje del de, eh, encuentro eh, de este año, el poder trabajar eh, en relación con cómo el periodismo puede, desde eh, el periodismo de investigación, desde la verificación de datos y desde el ejercicio eh, honesto y riguroso de la profesión aportar a que nuestras democracias eh, eviten los riesgos de la desinformación, de las noticias falsas y, 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 en general, de la distorsión de la realidad política, especialmente en procesos electorales, pero en general eh, en relación con, con la política, ¿no? El, las, las misiones de observación electoral de la Unión Europea, las dos últimas, hicieron énfasis especial en la necesidad de abordar este tema y de comprometer a las y los periodistas en la tarea de un oficio riguroso para garantizar condiciones de un debate público eh, informado, eh, basado en evidencias y que permitiera a las y los electores eh, entender mejor también eh, los procesos políticos. En una campaña, eso es fundamental, en una campaña electoral es fundamental, y sin duda es en, en el periodo electoral en el que eso es más visible, pero en general para eh, la deliberación pública y para el entendimiento de eh, la vida política es importante que los medios de comunicación eh, tengan un esfuerzo especial. Eh, en esta materia, entonces, eh, esperamos que el encuentro de hoy y mañana nos permita eh, abordar eh, estrategias, herramientas y nos permita también conocer eh, experiencias que nutran el trabajo de quienes participan de este encuentro. Eh, Idea Internacional, con financiamiento de la Unión Europea, está implementando ahora el proyecto Consolidación de la Democracia Peruana y, y este proyecto tiene justamente como uno de sus eh, principales objetivos el, propon el promover que haya una ciudadanía mejor informada en términos políticos y durante los procesos electorales y esperamos entonces que esta actividad en conjunción con otras iniciativas eh, que incluyen a medios de comunicación aliados y a organizaciones aliadas permita también mejorar las condiciones eh, de la cobertura política en el Perú y, y en América Latina para quienes eh, participan desde otros países eh, con nosotros. Tenemos el gusto de tener también eh, en la sala a más de 50 periodistas eh, peruanos. Eh, 33 de ellos provienen de 14 regiones, La Libertad, Ayacucho, San Martín, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Arequipa, Tacna, Puno, Ica, Junín, Cusco, Apurímac, Madre de Dios. Eh, pertenecen en muchos casos a medios eh, locales, regionales, en otros casos son corresponsales eh, eh, o asociados de medios nacionales. En, en todos eh, los casos estamos hablando de personas comprometidas con el ejercicio eh, periodístico eh, honesto y el aporte a la política desde el oficio eh, periodístico y esperamos entonces que este evento eh, sirva para mejorar sus capacidades, eh, para cubrir noticias políticas y conocer a partir de otras experiencias cosas que se pueden hacer no solamente individualmente en el ejercicio en cada medio, sino también en red porque hay mucho trabajo eh, de articulación entre medios que puede permitir eh, abordar estas temáticas con más eficiencia. Agradecemos a nuestros aliados de la Unión Europea, eh, el Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, con quienes venimos trabajando hace un par de años esta iniciativa, el Consejo de la Prensa Peruana y Google News Initiative. Eh, con quienes también venimos haciendo algunas otras actividades y esperamos entonces que este encuentro nutra también algunas otras iniciativas que puedan surgir de los debates y las discusiones de estos eh, dos días de trabajo. Les deseamos mucho éxito en eh, sus acciones de estos dos días, en la deliberación y en lo que puedan hacer con la información que se genere aquí y la experiencia que, que ganen para mejorar la cobertura de sus propios medios y el trabajo en red entre ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Uh, buenos días, muy buenos días a todos ustedes, estimado Percy, estimado Ricardo, querida Adriana. Um, un gran honor y un placer estar con ustedes uh, hoy en día y dar unas palabras uh, en nombre de la Unión Europea. Este, quisiera continuar realmente con lo que decía Percy, agradecer a todos nuestros aliados, en particular a IPIS, por esta alianza que ya tenemos siete años. Espero que haya por lo menos tantos y más y mucho más. También un gran agradecimiento a IDEA. IDEA Internacional es un socio. Esencial, uno de los más importantes que tenemos para la promoción de la democracia en todo el mundo y en el Perú también. Quisiera también reconocer al Instituto de Prensa y Sociedad y este año al Consejo de la Prensa Peruana y también a Google como, partener, como socios en, en, del evento. Quisiera saludar a todos ustedes, en particular eh, los y las periodistas que nos acompañan desde fuera de Lima. Sabemos que hacer periodismo no es una tarea sencilla. Hacerla fuera de la capital eh, es siempre más complicado y a veces eh, realmente eh, riesgoso. Este encuentro eh, se ha convertido en uno de los más importantes en nuestro calendario anual. Nos interesa ofrecer espacios de concertación y diálogo entre periodistas. Donde todas y todos pueden identificar nuevos contactos, ampliar sus redes y compartir experiencias y conocimientos concretos sobre el oficio. Fortalecer el periodismo de investigación es una de nuestras prioridades, va a continuar a hacerlo y este tipo de encuentro es parte de nuestro compromiso muy concreto. Quisiera mencionar. Dado que tengo esta oportunidad de tener el micrófono, mencionar algo que ustedes ya conocen muy bien. La libertad de expresión sigue siendo el indicador de, de, de democracia más afectado entre los, todos los demás, deteriorándose en 35 países solo en 2023. Las presiones financieras, sociales, políticas y tecnológicas plantean amenazas a veces existenciales a los medios independientes y más ampliamente a la integridad de la información. El periodismo también es uno de los uh, trabajos más arriesgosos. 99 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2023, la cifra de muertes más alta desde 2015. En este contexto, más que nunca, es urgente tomar posición en defensa de la libertad de prensa, pero también tomar medidas decisivas para garantizar la sobrevivencia de los medios de comunicación libres e independientes. Defender y promover la libertad de prensa es una misión universal que no conoce fronteras. Desde la Unión Europea les aseguramos que vamos a seguir comprometidos a todo nivel en nuestra acción con el gobierno, con la sociedad civil, en foros internacionales y al nivel local para fortalecer la libertad de prensa en todo el mundo y en Perú también. Quisiera agradecer a todos ustedes. Uh, su presencia, su interés, su compromiso, su labor, muy importante, sin libertad de prensa, sin periodistas que hagan un trabajo de bu muy buena calidad, la democracia no va a ser funcional. Y eso no es solamente en Perú, es en todo el mundo. La, uh, los medios de comunicación son un componente esencial de una vida democrática funcional y su rol es realmente muy, muy importante. Les deseo una jornada excelente. Gracias. Buenos días. Soy Ricardo Uceda, director ejecutivo del IPIS. Eh, buenos días. Narcisa, muchas gracias por permitirnos otra vez estar en esta convocatoria eh, que reúne a periodistas europeos, peruanos, no solamente de Lima, sino del interior del país. Realmente es una iniciativa muy importante. Entonces, eh, gracias a la Unión Europea, a IDEA, a nuestros colegas del Consejo de la Prensa, a la Asociación de Periodistas, bienvenidos todos. Eh, yo creo que desde que hace 20 años empezamos en el IPIS a hacer rondas de discusión entre periodistas, especialmente de investigación, eh, este tipo de reuniones eh, no son tan importantes. Porque antes teníamos quizá la, la problemática más definida, ¿no? es decir, Naciones que estábamos en transición o todavía en situaciones de dictadura, ¿sí? ataques a la prensa que eran más nítidos, arrestos, o los tradicionales, no cierres. En cambio ahora eh, hay una serie de dilemas y una nueva problemática que realmente hace indispensable... Que pongamos sobre la mesa nuestras ideas, los problemas y intercambiemos experiencias y discutamos. ¿no? Yo diría que, que los retos son en el marco de, de un debilitamiento de las democracias en muchas partes del mundo, ¿no? eh, y, y, y también de nuevas formas de agresión a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Entonces, ese es un contexto realmente preocupante y que se une a la crisis de la industria como porque ha, ha sido agotado el el modelo, el esquema donde veníamos trabajando, ya, digo, veníamos ya sin confundir a los dueños y a los periodistas, porque es un es una contexto completamente distinto y crea un, un una incertidumbre y una búsqueda de nuevas plataformas, de nuevas formas de expresión, eh, que está en curso y no sabemos dónde acabará, con problemas muy graves, uno de ellos desde luego la desinformación y la irrupción de movimientos eh, que no tienen en muchos casos los mismos problemas financieros que el periodismo, para desinformar y llevar este, a la opinión pública hacia corrientes que, que no favorecen el interés público. ¿no? Entonces esa es una discusión completamente actual e indispensable, y para eso pues tenemos que reunirnos, ¿no? mejor presencialmente, puede ser también en foros, pero yo sí creo que esto no es un, un. este tipo de reuniones no son ahora reuniones, digamos, por el por el hecho de reunirse. ¿no? Y por supuesto, tenemos grandes masas desinformadas que votan, ¿no? En, en, y, como decía, en, en un proceso de deterioro de la democracia que conlleva eh, muy poco debate, muy poca reflexión, ¿no es cierto? Un, un, una situación realmente nueva, preocupante. Este, y ante la cual, eh, claro, eh, los periodistas que tenemos ahora más dimensiones que antes, estamos sobre todo los, los, los que digamos eh, deseamos hacer eh, el periodismo profesional, entonces tenemos que defender, luchar, expandir los espacios de la, de la búsqueda informativa veraz, verificada, ¿no es cierto? Y garantizar... Su, su existencia, su, su expansión, ¿no? Entonces, esa es la otra parte de la discusión. Esa es la otra parte de la discusión. De modo que no es menor los temas que nos, que nos convocan. La tercera dimensión era la de la libertad de expresión, que aquí también ha sido expresado por mis colegas en la mesa. Y yo, claro, eh, como una idea final a, esta, a estas primeras palabras, Quiero, quiero mencionar la importancia de, de la relación entre los periodistas latinoamericanos y los europeos. ¿no? Realmente es, es algo que en el Perú lo hemos venido haciendo gracias a la Unión Europea, de otra manera no es posible. Son, claro, cada año grupos reducidos, pero eso va creciendo. ¿no? Eso va creciendo. Yo, por ejemplo, el IPIS tiene sobre todo una reunión importante. Eh, al año, ¿no? Y, y, y siempre hay periodistas nuevos que están en los mismos periodistas antiguos. Por ejemplo, aquí veo a Ignacio Rodríguez Reina que está desde el comienzo del IPIS en este empeño. Eh, por ahí está Belén Arroyo, eh, Gabriel Labrador, ¿no? Este, y otros nuevos. Entonces Esto es muy importante que podamos. Este, Compartir experiencias y, y discutir lo que esté, est, lo que esté eh, confuso. ¿no? Y nosotros creemos en eso. Por ejemplo, este año eh, hacemos la eh, Conferencia Latinoamericana de Periodismo de, de Investigación en, en Madrid, en octubre, aliados con el Confidencial. Aún no tengo el gusto de saludar a José María Olmo, que está por ahí. Hola José María, ya hablaremos. Lo hacemos en Alianza con Confidencial. ¿Por qué? Porque creemos que este intercambio es un intercambio que va a ser mutuamente beneficioso para nuestras experiencias profesionales y de, de toda la índole, en todo sentido. ¿no? Hemos, hemos tenido esa experiencia con periodistas de Brasil ya hace muchos años y ahora puedo decir que hay un puente entre Latinoamérica y Brasil. Entonces, eh, por todo eso... Creo que esta reunión es muy importante. Deseo que, que, que digamos que aprovechen y que puedan de alguna manera los que vienen de afuera disfrutar lo disfrutable de la ciudad y que haya discusiones este, realmente provechosas. Eh, bienvenidos y gracias por asistir. Gracias. Gracias, Percy, Narcisa, Ricardo. Eh, y bueno, ahora vamos a pasar a la primera mesa. Eh, quiero invitar a los panelistas, a los primeros panelistas, que son eh, Lucía Escobar, Gabriel Labrador y Edwin Kopman. Bienvenidos, adelante. Vamos a hablar en esta primera mesa eh, de exposición y discusión sobre eh, los desafíos que significa la cobertura periodística política, de la política, de los procesos electorales, de la fiscalización de la función pública eh, y de cómo tener nuevas metodologías para poder eh, cubrir, por ejemplo, Temas de política en ambientes tan polarizados como los que estamos viviendo ahora. Por eso es que hemos traído como el ejemplo de la polarización en América Latina y, eh, y también cómo sucede en este caso en Países Bajos. Quiero presentar a Lucía Escobar, que es periodista freelance eh, de Guatemala y es eh, corresponsal para un medio que se llama Prensa Comunitaria, que si no lo conocen, Pueden googlearlo, me parece que les va a interesar a varios de los periodistas de regiones que están aquí. Luego está también mi colega Gabriel Labrador, periodista de investigación de un medio de comunicación del de Salvador que se llama El Faro, que es un medio aguerrido, perseguido, fiscalizador y que, bueno, nos, eh, Gabriel directamente ha sido el que ha cubierto la última, el último proceso electoral en El Salvador. Y también quiero presentar a Edwin Kopman. Eh, Edwin es un periodista, es escritor, es editor de Países Bajos, es experto en hacer periodismo también de radio. Y bueno, nos va a también contar un poco cómo es una cobertura de este tipo en. En, en su país y también en general en Europa porque es un periodista que ha recorrido muchos países así que eh, vamos a comenzar con Lucía a partir de las experiencias de estos tres periodistas que están acompañándonos acá vamos a poder eh, van a mostrar ellos su, su trabajo cómo han hecho este tipo de cobertura y luego vamos a tener un diálogo y preguntas por supuesto de, de, de la audiencia dale Lucía Eh, pues eh, buenos días, muchas gracias por el espacio. Espero realmente pues, poder aportar algo para ustedes. Eh, el último periodo electoral en Guatemala ha sido de lo más cardíaco que ha existido. O sea, es, creo que nunca los periodistas habían tenido tanto trabajo, tan intenso durante tanto tiempo y con eh, tan poca perspectiva de qué era lo que iba a pasar eh, en estas elecciones se judicializó eh, el tema electoral desde que, que, desde que comenzaron a, a decir que iban a haber elecciones el Ministerio Público eh, que está cooptado por lo que en Guatemala se llama el Pacto de Corruptos, que es pues una élite empresarial eh, con políticos corruptos que desde hace 10, 15, 20 años pues han cooptado todas las instituciones y han logrado sobre todo cooptar el Ministerio Público y el organismo judicial. Entonces, por primera vez en estas elecciones, eh, los candidatos fueron desapareciendo por procesos judiciales en el camino, digamos, había una serie de candidatos fuertes, y a cada uno el Ministerio Público fue encontrándoles pequeñas cosas hasta ir dejando solo los que ellos consideraban que, que iban a quedar. En ese grupo se coló misteriosamente eh, alguien que no le daba a nadie mucho a mucho poder o creían que no iba a llegar, que es Semía, el presidente actual, eh, Bernardo Arevalo, un tipo muy técnico, muy académico, que venía de la academia, eh, que no ha hecho, digamos, pactos con este grupo élite. Y eh, bueno, también hay una cosa, en Guatemala las elecciones eh, se tardan, la primera vuelta fue el 25 de junio. La segunda vuelta fue en agosto y la toma de posesión es en enero. Entonces realmente fueron siete meses intensos después de la primera vuelta que ya se sabe que va a quedar Bernardo Arevalo en, en segundo lugar con una candidata que ya llevaba cuatro vueltas de tratar de ser presidenta y nunca lograba. Y en el momento en que queda él, el Ministerio Público se empeña en que no debe participar, aunque ya las elecciones están y, y como, como en toda Latinoamérica, pues están blindadas de alguna manera en la que en el proceso no se puede bajar a un candidato, ¿verdad? Pero es lo que intenta el Ministerio Público eh, desde el primer día. Entonces los periodistas que pensaban muchos es que después de la primera vuelta venía un tiempo como más de, de relajarse y poder planear eh, tal vez como las coberturas resultó que fue una cosa así pues eh, muy intensa Vamos a ver. bueno como contexto general pues eh, guatemala al igual que que los otros eh, países pues se debate entre estas entre estos extremos verdad también tiene una fascinación con la mano dura no sé si aquí también pero en Guatemala, por lo menos. Eh, bueno, y estos sistemas de corrupción que están intrincados, pues desde la colonia. Eh, estos datos son de artículo 19 y la red rompe el miedo. Que durante los dos días de elecciones hubo 45 agresiones a la prensa. Cuatro días de elecciones. O sea, 11 periodistas agredidos al día. Es un. Es un bueno. Pues eh, un par de herramientas básicas, verdad, que todos imagino que se identifican. Pero con el tema de las elecciones es que también como uno está corriendo generalmente o eh, pues siempre hay que regresar a lo básico, verdad. Cargar el celular, baterías extras, chaleco, identificación. Aunque suene obvio, a veces se nos olvidan esas cosas. Eh, bueno, también el tema de cuando uno es de los departamentos, yo generalmente pues he trabajado en municipios, en departamentos, en aldeas, soy freelance. Entonces nunca tengo un equipo grande de trabajo conmigo, eh, generalmente estoy sola, eh, me toca pues hacer el audio, tomar las fotos, hacer videos, hacer tweets, hacer ahora los guiones para, eh, para los pictolini, los reels y bueno, es de todo un poco pero a pesar de eso pues siempre creo que hay que planificar y eh, también tener una red de contactos siempre cercana es importante si hay red de periodistas pues acercarnos que la gente sepa dónde va a hacer uno una cobertura más si está sola pues decirle a alguien dónde ¿Dónde vas a estar? Y ir bien identificado. Eh, en Guatemala, en los pueblos indígenas, uno tiene que ir a presentarse a la alcaldía y decir que está eh, en su comunidad y en su territorio, pues haciendo un trabajo. Ahora es lo primero que, por lo menos nosotros en, en las comunidades indígenas, hay que hacerlo. Eh, también pues eso, eh, asegurarse el transporte. A veces eh, a mí me ha tocado cubrir lugares donde se llega en lancha y no hay después lancha de regreso, no hay donde puedo mandar el trabajo, internet, entonces todo eso pues hay que tenerlo pensado, ¿verdad? Eh, lo de los teléfonos de los procuradores, de los policías, gente de derechos humanos que puede dudarlos en cualquier momento y también saber dónde poner una denuncia. Bueno, eso durante las elecciones, eso no importa qué tan ocupado estar, siempre hay que verificar la información. Y pues el uso de redes sociales para ir contando lo que va pasando en tiempo real, pues también funciona. Eh, bueno, esa foto es muy impactante porque eso es después de la segunda vuelta cuando el Ministerio Público entra al Tribunal Supremo Electoral y se roba las boletas, abren las cajas que supuestamente es evidencia y está prohibido. Y, y bueno... Eh, Empiezan esta persecución que al final no tuvo un buen final, pero que tuvo, como les digo a los periodistas, durante cinco meses que todos los días nos levantábamos, y lo primero que hacía era ver las redes sociales, ver eh, qué decidió el Ministerio Público qué iba a hacer, porque en el transcurso deciden cancelar Semía como partido político, y como eso nunca había pasado antes, entonces no se sabía que, si el presidente podía o no podía asumir, si no tiene partido, y así pues. Todo el tiempo, cada día le ponían como una trampa o algo para que no lograra eh, asumir. ¿verdad? Entonces, bueno, por eso pongo algo de salud mental, porque creo que como periodistas, pues también tenemos que poner un alto, digamos, a nuestro trabajo también y ver cómo estamos nosotros. No podemos, por mucho que, digamos, un periodo así en que las elecciones duran siete meses continuos de trabajo intenso. Pues uno también creo que tiene que darse su tiempo y su descanso y, y poner distancia entre lo que, lo que sucede. No hay que explotarse laboralmente, por favor. Eh, bueno, ya con el tiempo después de la cobertura, pues ya se puede hacer un análisis más profundo, se pueden entrevistar expertos, eh, realizar seguimiento de los compromisos, mantener informada la comunidad. Eh, también pues, recordar de evitar cualquier conflicto de interés y, y sesgo, ¿verdad? Porque pues como periodistas y como humanos, claro que tenemos nuestras preferencias electorales y todo, pero pues lo mejor es por lo menos ser sincero, que la audiencia sepa pues, eh, cuál es nuestro compromiso, nuestro eh, bueno ahí pueden ver más ¿Qué más? Bueno, al final, eh, lo de las alertas, no todo termina tan bien, al... <laughs> eh, pero es importante, creo que es importante poner la alerta, por muy eh, que a nosotros nos parezca que, que no es importante, porque queda como una prueba y quedan los datos y, y se evidencia también, digamos, como eh, lo, que, lo que sucede, ¿verdad? Entonces, eso. Y bueno, recordar la importancia del periodismo, que es una tarea crucial para, para la gente en los departamentos. Es muy importante poder explicar el contexto de lo que está pasando y pues los periodistas eh, somos quienes generalmente pues podemos dar ese contexto también. Eh, y eh, fortalecer el proceso, fortalecer la democracia y la confianza en el proceso electoral y eso pues lo podemos hacer también con nuestras investigaciones y nuestro trabajo. Y, y recordar que como periodistas departamentales pues tenemos un papel clave en informar y empoderar a las comunidades. Y bueno, esta es un, una, una nota, mi primera nota que encontré casualmente ahorita que estaba haciendo esto, entonces se las puse desde los años noventas. Era mi cumpleaños y me mandaron a cubrir si era cierto que había ley seca o no, entonces pues terminé un poco borracha y <laughs> con viáticos pagados y todo, entonces fue muy muy alegre <laughs> y bueno ahí está, es una nota irreverente, no es de periodismo de investigación, pero también pues hay que para que le demos un poquito de otro tema. Gracias, Lucía. Que más o menos parecida, ¿no? La cobertura a la, a la de muchas de, de las personas que están aquí. Este Centroamérica vive un momento complejo. De hecho, Lucía ahora vive en México por, por exilio, por persecución, pero bueno, igual haciendo periodismo desde allá y cubriendo Guatemala. Eh, Edwin, cuéntanos del otro lado del mundo, ¿cómo es? No sé si en Eso debe saber... Sí, está bien. Bueno, mira, yo... Aló, sí. Trabajo para el radio, necesito un micrófono. Eh, mira, yo... Eh, mi, eh, mi trabajo periodístico, pues, es... es, es pasa en América Latina, entonces los ejemplos de las experiencias eh, que voy a contar eh, son de, este, de esta zona, de esta, de esta región, yo trabajo para la radio pública holandesa y una, un periódico nacional en Holanda, eh, y estoy cubriendo este continente pues, 25 años, en, cubriendo elecciones, eh, manifestaciones, revoluciones, etc. ¿no? Primero quiero eh, manifestar mi mi admiración y respeto para ustedes, porque ustedes son periodistas que trabajan en provincia, que están en el terreno y están en primera fila de todo lo que pasa en este, en este país y en estos países. Eh, lo digo porque eh, yo como periodista internacional pues lo tengo relativamente fácil comparado con ustedes. ¿no? Yo estoy aquí poco tiempo, eh, una semana, dos semanas, tres semanas, tal vez, eh, y tengo la protección por ser internacional que digamos eh, muchas veces eh, las autoridades o los o grupos o manifestaciones pues te respetan más porque no quieren problemas con internacionales ¿no? entonces yo estoy muy, muy consciente de que ustedes están digamos, mucho más cerca al, y mucho menos eh, protegidos pero tenemos eh, muchos como muchos desafíos eh, en común entonces quería eh, dar un poco mi eh, mi visión en, en eso, lo que lo que, lo que nos une. Eh, primero, cuando una democracia funciona, y yo creo que yo soy de un país donde la democracia más o menos está funcionando todavía, eh, tienes un gobierno transparente, esas autoridades que te dan información eh, verificable y si no te lo dan, tienes la ley que les obliga a dar información que quieres. ¿no? Eh, o sea, el periodismo en, en Holanda... Eh, todavía tiene, puede digamos, eh, eh, recurrir a ese derecho a la información. Ahora, cuando vengo acá, las cosas eh, son muchas, muchas veces eh, muy, mucho más complicadas, hay menos institucionalidad, eh, cada vez menos, eh, que por cierto también en Holanda eh, la prensa tiene, lo tiene muy difícil eh, o cada vez más difícil. Eh, los que están eh, los que están siguiendo la, la noticia europea eh, en muchos países el, pues los líderes populistas están atacando directamente a la prensa en Holanda también ahora acabamos de tener elecciones hace un par de meses eh, tenemos un pacto de gobierno eh, liderado por un, un señor un, un político que que está acá directamente eh, atacado a la prensa llamándonos eh, eh, criminales no o, nada menos que criminales. Eh, pero bueno, vea, aquí en, en muchos, eh, en muchos eh, casos eh, veo que las instituciones están más enfrentadas, hay mucha más polarización eh, y eso tiene, tiene consecuencias para la información. ¿no? Eh, cuando las instituciones están enfrentadas, pues la información viene de diferentes lados, sobre todo en momentos de elecciones, hay campañas... Sucias eh, campañas de información falsa, eh, contradictorias. Entonces el problema es, pues, no solamente cuando vives aquí, sino también cuando es de visita, o igual más. ¿Cuál es la información Verás, no ¿Qué puedes publicar? ¿Qué puedes querer? ¿Cómo puedes averiguar la, la, la información? Eh, tal vez el, 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 el ejemplo más extremo que he vivido fue durante un, el, el golpe de Estado, el golpe contra Hugo Chávez en el 2002 en Venezuela, que fue un momento en que realmente no había, no, no había ni, ni información falsa, no había información. Las televisiones estaban cerradas, la calle era demasiado peligrosa como para salir, eh, eh, solo había rumores y un silencio total. Hugo Chávez había desaparecido, estaba en un hotel sin poder llamar a nadie porque, eh, porque era media de la noche y, y, y los canales de televisión y de radio cerrados. Eh, una total falta de institucionalidad y total falta de información. Es un ejemplo extremo, pero también, eh, digamos, en la, la vida diaria o la... Eh, el, eh, la realidad diaria cuando hay menos institucionalidad y menos, eh, hay menos información verás. Eh, otro ejemplo, en las elecciones en México en el 2006 había un momento en que habían dos candidatos llamando a la victoria y el instituto eh, electoral que tenía que dar la decisión pues estaba sin, sin dar información verás. Entonces, ¿qué haces como periodista con esa información contradictoria? Eh, en otros momentos, eh, ya antes de, de salir las, eh, las, las, eh, los resultados electorales, encontraron, eso fue también en México, una cosa parecida como en Guatemala, pues cajas de boletos eh, eh, quemados, eh, desaparecidos. ¿no? Eh, cosas que cuando funciona la democracia, funciona la institucionalidad, no, no pasaría. Entonces, eh, el remedio, pues confiar en lo que tú ves, confiar en, tus, en algunas fuentes de confianza que tú puedes llamar y que pueden tener, tener por lo menos una visión, eh, una visión eh, equilibrada. ¿no? Eh, yo creo que todavía más importante o más peligroso para el periodismo, eh, digamos, eh, para el, el ejercicio del periodismo es la, es la seguridad, tanto física como jurídica. ¿no? El segundo desafío, diría yo aparte de la, la confesión de la información. Eh, cuando las instituciones no funcionan, estás despo, desprotegido como periodista, digamos, hablando de la seguridad física. ¿no? Y a mí me ha pasado que, eh, eh, que manifestantes me agredieron, eso fue en Surinam, eh, los seguidores de, del que fue, luego fue el presidente eh, de Surinam, Bauterse, que me acusaron a mí, ustedes saben que Surinam es una ex-colonia holandesa, y que me acusaron de imperialista holandés, eh, dando la falsa noticia mientras estaba cubriendo su manifestación. O sea, era una cosa real, realmente eh, absurda, pero eh, me tenía que ir, me tenía que ir porque estaba agredido por los mismos manifestantes. O sea, no había ni policía que para protegerme. Eh, en Venezuela me pasó algo contradictorio. Eh, Después del golpe salí a la calle a ver que la celebración de los seguidores de Chávez, porque Chávez había vuelto a su sitio, y me empezaron a felicitar. Felicitar porque vieron que la prensa internacional, por lo menos, había dado la, 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 la historia real, eh, contraria a la, a la prensa nacional de Venezuela, que eran todos de oposición en ese momento. Y me empezaron a felicitar, cosa que, que también me incomodó, porque dije: si sí, ahora me felicitan pues quedará mañana, ¿no? cuando piensan que la prensa internacional no cubre lo que ellos quieren. Eh, y eso, digamos, ok, me tenía que huir de, de la masa de los eh, manifestaciones en Surinam, pero todavía tengo la, y repito, la, la, la ventaja como periodista extranjero que, que tengo cierta protección, ¿no? o sea, mis colegas en México pues eh, los detienen o incluso los matan. ¿no? En, en Cuba también le, le, los periodistas lo, eh, terminan en la cárcel. Eso es cosa que todavía a mí no me ha pasado, por lo menos. Eh, la, la seguridad jurídica es otra. Eh, eso sí me, me toca muchísimo, porque lo que pasa es que eh, en, en algunos países necesito para entrar una visa eh, de periodista. Te lo obligan para, para poder trabajar, pero luego no te lo dan. Y los ejemplos son Cuba y Venezuela, por ejemplo. ¿no? O sea, tú pides una, un, un visa de periodista antes de viajar y no te lo dan. Y entonces al final te vas y te vas en, en visa de turista. Y esa es precisamente la situación, la posición en que te quieren tener, en un limbo jurídico que para cuando va a pasar algo te pueden echar ¿no? por falta de visa. Eh, me ha pasado en Cuba, en Cuba me han ha expulsado en un momento que ellos pensaron, que las autoridades pensaron que hablaba demasiado con los, con los opositores, con los disidentes. Me expulsaron y desde entonces no puedo ni pedir la visa tu, eh, periodística porque ya seguro que o sea, ni, 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 traten, ni, ni lo toman en, eh, en consideración. Eh, he tenido problemas en Venezuela también. Eh, obviamente trabajaba ahí como turista porque, como dije, la, la visa periodística no la dan y, y en el momento de que quería pasar eh, la frontera a Colombia y volver no me dejaron eh, entrar por falta de, de la visa periodística. ¿no? Eh, eso todavía por lo menos no me meten en la cárcel, ¿no? o no me ponen a juicio como pasa con periodistas locales aquí, pues eh, tenemos eh, ejemplos de sobra, pues eh, mis colegas que, está, que están aquí en la mesa lo tienen mucho más difícil, el legendario ejemplo José Zamora en Nicaragua, que está preso por hacer su trabajo, eh, en Guatemala, perdón. En, eh, y aquí mismo en, en Perú tenemos el ejemplo de Gustavo Gorriti que ahora está perseguido por la justicia por no revelar, revelar, sus, eh, revelar sus, eh, sus fuentes. ¿no? Esas son cosas que en Europa todavía no, no pasan y a un periodista peri extranjero aquí en América Latina todavía no ha pasado. O sea, eh, repito que eh, para mí todavía digamos, los peligros son relativos. ¿no? Eh, lo que sí, como consecuencia para mí como periodista extranjero es que tengo que trabajar en ciertos países con muy bajo perfil. ¿no? Cuando voy a Cuba, cuando voy a Venezuela, por lo menos cuando entro, obviamente no digo que soy periodista. Y luego, pues eh, ahí en esas, eh, esa temporada que trabajo ahí no publico sobre este país, o sea, eh, y no hago nada en los redes sociales. ¿no? Eh, y en general cuando abro, abro, eh, trabajo en América Latina en ningún país Procuro no aparecer en los medios, o sea, para, para dar mi opinión sobre la política local. En el pasado lo he hecho, pero ya soy digamos, más, más cuidadoso con esto. Cuando me invita a una radio, por ejemplo, aquí en Lima me llaman, oye, usted viene de visita, puede, ¿no puede participar en un debate sobre la política local? Eh, por, lo, por, lo, por lo general digo que no. Eh, y para terminar, la última, eh, el último desafío que que me gustaría mencionar, es la censura o la autocensura. ¿no? Eh, yo, obviamente como, como extranjero, la, la censura no me aplica, o sea, yo puedo publicar en Holanda lo que, lo que pasa en, en, en el Perú o, lo que, o, o, o cualquier país que cubro aquí, eh, no hay problema, pero no quiere decir que no hay presiones. ¿no? Eh, cuando un, un ejemplo muy claro era... Eh, una entrevista con Leopoldo López cuando visitaba Holanda y luego le publiqué algunos pronunciamientos en Twitter y a los dos minutos me, llaman, me llama Leopoldo López o su, su ayudante como para si no podía quitar la, la, el mensaje, ¿no? que fue una entrevista acordada, grabada, o sea, no había ninguna duda de que, de que fuera una cosa, digamos, mía eh, o inventada y, y, y la pregunta era que no puede usted eh, quitar el mensaje en el Twitter, obviamente que no, que no lo he hecho, eh, pero yo puedo hacerlo o sea no puedo, puedo hacerlo puedo hacer puedo puedo no quitarlo o sea sin consecuencias porque a mí no me van a perseguir ni meter preso lo único que me cerraron las puertas para la oposición es que ya no me dan entrevista desde entonces pero bueno eso todavía es un punto que puedo aceptar ¿no? eh, lo que lo que más complicado es la autocensura. ¿no? Eh, ustedes eh, también, supongo que también, eh, pues eh, tienen que luchar con ese problema. Eh, el ejemplo que quiero dar, y para eso termino, eh, que cuando, cuando me expulsaron de Cuba, yo durante mucho tiempo procuré, pues a, después me arrepentí, pero no a escribir de la misma expulsión. Para eh, evitar que, me, que no me dieran visa después, porque me dijeron: Usted lo vamos a expulsar, pero después usted puede volver. Y yo pensé que, que era así. Entonces, no escribí la misma, eh, la misma expulsión hasta que descubrí que no era verdad, que no me dieron visa de todas maneras. Entonces, ahí empezó a publicar. Pero yo lo considera también, consideraba también una, una forma de autocensura. Eh, a veces a veces no escribes cosas o dejas de, o, o, o lo escribes a, a lo mejor de una forma menos eh, menos fuerte para dejar las puertas abiertas ¿no? eh, es un peligro porque no estás contando la historia pero a la vez eh, a veces es, eh, es inevitable en situaciones donde la democracia no funciona bien o donde la, la situación está muy polarizada eh, bueno, quiero terminar eh, manifestando que, que tenemos que ser siempre conscientes de nuestro papel, eh, que, que sigue siendo importante pues, escribir la historia, la verdad, porque eh, el público tiene derecho a, a, a la historia, a la verdad, um, para luego poder pues, votar con, una, con un criterio bien informado. Gracias. Gracias, Edwin. Eh, Gabriel Labrador es periodista de investigación del, del periódico digital El Faro de El Salvador y nos va a contar un poco cómo ha sido la cobertura última del proceso electoral en su país y, bueno, el que, que va acompañado muy de la mano con el acoso sistemático a la prensa libre y a la prensa que fiscaliza el poder de Bukele. Dale, Gabriel. Sí, gracias. Me encantaría hacer una explicación política de cómo surge alguien como Bukele, creo que eso es bastante interesante, pero lo podemos hacer después. Ahora quiero aprovechar este tiempo para eso, eh, contarles lo importante que es sencillamente seguir haciendo periodismo en momentos de confusión y de marañas de desinformación. Eh, porque ahorita en este momento, en El Salvador y en otras partes del mundo, lo que hay es una batalla por la credibilidad. Bukele es una persona bastante creíble para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, porque no lo empezó a trabajar ahora en 2019 cuando tomó posesión, sino que él empezó a construir su marca desde 2011, 2010 por ahí, su marca personal, con mensajes en redes sociales, con alguna lógica con un sentido democrático muy, muy visible, que ahora to está totalmente borrado de, de sus expresiones verbales, pero en aquel momento él parecía un demócrata auténtico, ¿no? Nos, nos mensajeábamos en WhatsApp con muchos periodistas, eh, o en DMs de Twitter, era una persona muy, muy digamos, accesible, eh, es decir, tenía un discurso, una, una forma de ser muy distinta a lo que es ahora, entonces creció un, una credibilidad en él. A este momento es muy difícil eh, pedirle a la, a la ciudadanía que deje de creer súbitamente en un personaje autócrata cuando tiene 8, 9, 10 años creyendo en alguien como, como, como él. ¿no? Entonces esta bata de credibilidad al final se, trans, se, se transforma en algo muy concreto que es, eh, bueno, o sea, básicamente a los periodistas nadie nos cree, versus la, la credibilidad que tiene el político. Eh, para esto, para combatir esta crisis de credibilidad, necesitamos ser relevantes para nuestras audiencias. y es donde los periodistas del interior de las provincias son cruciales. el, el periodismo que se hace en la urbe, en la metrópolis, eh, Sí funciona y está ahí el, 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 el centro neurálgico del poder, pero quien no hable del territorio no está hablando de la realidad. Y, y es ahí donde los periodistas de la, de, de la capital, yo vivo en San Salvador, bueno, en un municipio vecino, Santa Tecla, eh, pues sí, ahí hay parte de la realidad y no, nos toca... Eso, entrar en un diálogo con las provincias, con los departamentos y encontrar temas locales que se conviertan en temas nacionales. Solo así recuperamos un poquito ese terreno perdido de la credibilidad. Eh, o sea, en este tema es de ir poco a poco. La, la desinformación nos está afectando, la. Eh, los, los procesos electorales son sumamente caóticos y yo creo que no vale la pena entrar en una lucha titánica de uno a uno. O sea, que el ministro tal dijo una desinformación y a entrarle a, a desenmascarar esa mentira. Porque en el día pueden haber cuatro más y al día siguiente otras cinco y no vale la pena. Es un ejercicio demasiado desgastante. Yo propongo ponernos nuestros trajes de buzos o nuestras corazas, nuestras armaduras. Eh, hablando de armaduras, aprovecho para mandarle un gran saludo a Gustavo Gorriti, su solidaridad de parte de los periodistas del Salvador y con todos los periodistas y periodistas, hombres y mujeres perseguidas en el Perú. Entonces, lo que propongo es esto, es eh, ir a, a, al, al centro neurálgico, a buscar... ¿De dónde viene esta desinformación? Y eso es lo que hemos hecho en el Faro. Hemos tratado de huir de esta vorágine eh, de todos los días de desinformar, que se agradece, hay fact-checkers, hay medios dedicados al, al fact-chequeo. El Faro tuvo en un momento una sección de fact-chequeo, pero se derrumbó precisamente porque había demasiado y, había, y teníamos pocos recursos. Eh, entonces, esa sección necesitaba a alguien permanente que tuviera la agilidad para detectar cuándo una frase era fact-chequeable y cuándo no y eh, hacer una, una serie de pasos para luego dictar un veredicto si es falso o verdadero o tendencioso o engañoso cualquier frase que hubiera dicho un político o una política. Y esa sección pues la quitamos porque eh, no había nadie encargado y se esperaba que el periodista o los periodistas de la redacción tuviéramos suficiente interés como para proponer una vez a la semana un fact-chequeo, lo cual no fue así. Porque todos tenemos nuestros intereses y nuestros temas. Entonces, a menos que haya alguien concreto dedicado a esa sección, yo diría que vale la pena tener un, una sección de fact-chequeo. Eh, es importante recordar eh, que los recursos siempre van a ser necesarios, o sea, no los tenemos todos. Eh, y por eso las alianzas son, son tan importantes. Creo que Convoca, con aquí en Perú, ha hecho eh, un esfuerzo bastante interesante de alianzas con periodistas del interior eh, para contar la Amazonía y distintas regiones, y a mí me parece eso bastante relevante. Eh, quiero. Hacer énfasis en que antes de. O sea, para esta cobertura que hemos hecho electoral en el FARO, eh, no comenzó el día, el proceso electoral, cuando el Tribunal Supremo Electoral lanza la convocatoria. No, por supuesto que no, esto comienza desde antes. Tenemos que entender quiénes son los políticos que vamos a, a, a cubrir y no, no conocerlos de cómo se llama y de dónde viene, ¿no? Se trata de conocer incluso hasta las matrículas del vehículo en el que anda. El presidente Bukele, en el, cuando era alcalde, él empezó a ocupar camionetas blindadas. Eh, digamos, era 2016 por ahí. Eh, se, digamos, se entiende en un país como El Salvador que teníamos el 2015 el año, el índice más elevado de homicidios de, creo que del el mundo, 2015, 100, 2000. Asesinato por 100.000 habitantes. Eh, claro, pero el punto no era ese, el punto era la matrícula, y la matrícula lo que arrojó es que esa camioneta era de un, de un entramado de corrupción del expresidente Saca. El expresidente Saca gobernó El Salvador entre 2004 y 2009 y ahora está preso por corrupción, etcétera Y que una camioneta de su entramado, de, de las que estaba en una mansión estacionadas, unos meses antes, ahora le tuviera el alcalde y en ese entonces el político más prominente, pues ya arrojaba luces. Ahora hay una relación bastante más clara de quién es Bukele en el entorno del expresidente Saca. Yo diría que hasta hay una, eh, eso, una estrategia conjunta de, eh, eso, de cómo alimentar una tercera vía, porque El Salvador tenía una polarización bastante grande entre derecha e izquierda. Y todas estas reflexiones surgen a partir de una matrícula de vehículo. Entonces ese tipo de cosas es importante, pueden ser nimias, pero yo se lo sugiero firmemente. Eh, en el faro hicimos también, y bueno, lamento no, no haber podido traer una presentación, han sido días muy agitados, eh, hicimos un ejercicio de explorar 15.000 tweets del presidente Bukele, que él es muy... pues muy, 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 ustedes saben, muy, ¿qué? Fanático de las redes sociales. 15.000 tweets desde el año 2012 hasta noviembre de 2023. Por supuesto, esto eh, se puede hacer a paso, con trabajo de hormiga, pero también hay herramientas tecnológicas, podemos hablar de eso más eh, en otro espacio si quieren. Pero ese análisis de contenido arroja también muchas luces. Descubrimos, por ejemplo, cuáles son los tweets, bor los tweets borrados del presidente. Eran cerca de 45 tweets, seguramente borro más, pero decidimos enfocarnos en 45 tweets que hablaban de sus alianzas previas, lo que pensaba sobre el Che Guevara, por ejemplo. Entre paréntesis, admiración. Eh, y ahora, bueno, es un fanático de la ultraderecha. Eh, también se detecta con este análisis de contenido, por ejemplo, cuál es su actitud contra la prensa, cuál, cuál va a ser. Entonces eso permite intuir cómo va a ser su actitud de un adelante o en algún momento en específico. Eh, también eh, qué piensa de la academia, de la ciencia. Hicimos capítulos, es muy interesante. El, el reportaje se llama el arma digital de Bukele y es eh, bastante compendioso. Hay, por supuesto, no lo hicimos solo los periodistas, sino también un equipo de, de informática y especialistas en análisis de contenido. Fue un trabajo de varios meses. Eh, y todo eso permite al final saber qué, quién es con el que estamos combatiendo, entre comillas. Eh, o sea, tenemos que conocer cuáles son las herramientas que tiene el, 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 el político. ¿Por qué? Porque si no estamos, creo que arando sobre el, sobre el mar y creo que no, no, es, no es prudente entrar, como decía Lucía, no es prudente entrar en un terreno en el que no, 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 no conocemos. Eh, cuando digo quiénes son, me refiero también a los asesores, a los asesores de estas personas. Y estas personas se pueden rastrear a través de por lo menos dos maneras. Uno es, detectar en el presupuesto la partida dedicada a los asesores de, de campaña o asesores de, de comunicación y de nuevo hacer un rastreo de quiénes son estas personas y luego entrevistar a personas también que han sido afectadas por las decisiones que se están tomando en una alcaldía no sé cómo se llaman aquí perdonen eh, de municipios eh, gobiernos locales no o sea eh, las personas que se ven afectadas por, por estas eh, por algunas políticas eh, son capaces de identificar, sí, aquí vino tal persona y, y nosotros vemos la planilla de funcionarios y no está ahí, así fue como descubrimos en el entorno de Bukele que sus hermanos actúan como emisarios, sus hermanos directos, o sea, él tiene nueve hermanos, tres de los cuales son de la misma madre y el mismo padre, hay otros eh, seis que son de distinta madre, cinco distintas mujeres. Eh, pero los, los que están tomando las decisiones en este contexto son, son tres, dos mellizos y el hermano inmediatamente menor. ¿Cómo descubrimos esto? Pues entrevistando a empresarios, entrevistando a, a diputados que nos contaron que a tales reuniones llegaban estas personas a tomar decisiones. Eh, rastreamos cosas y detectamos que, por ejemplo, hay uno de ellos que viajó a Turquía con fondos públicos sin ser funcionario y todavía no sabemos qué fue a hacer ahí. Y todavía no sabemos cuáles son sus funciones. Y hay todo un gabinete paralelo, sin funciones aparentes, de disidentes venezolanos. Cuando digo disidentes venezolanos, me refiero a las bueno, personas que estaban en el entorno de Leopoldo López eh, eh, y, y, y opositor de ese tipo. Se fueron a El Salvador y ahora están instalando lo que parece una dictadura. Es bastante contradictorio, pero es bastante revelador. Darte cuenta que eh, hay un gabinete en la sombra y eso solo lo, lo obtenés, pues rastreando, ya digo, un poco el dinero, pero también hablando con gente clave. Eh, otro otro tipo, miren, los casos judiciales a veces. Eh, el vicepresidente actual de El Salvador, Félix Ulloa, él apareció en el entorno del presidente Bukele porque él era un opinador en, re, en televisión, en entrevistas eh, él le pagaban eh, allá por 2015 2016 para ir en, a, a set de televisión a, a hablar bien sobre tal cual cosa o tal cual otra y eh, recibió un estipendio por eso eso fue allá por 2015, 2016, 2017 eh, él se lanzó a la, a la, presidencia en 2000, a la vicepresidencia en 2018 pero hay un proceso judicial que se llevó a cabo contra el ex fiscal Luis Martínez, en el que quedaron consta eh, por escrito todos los chats de WhatsApp de este fiscal. Y ahí de repente apareció ahí un indicio de que había, había toda una red de periodistas pagados, opinadores, etc. Y es ahí donde eh, detectamos que había ex fiscales, ex funcionarios, ex presidentes de asamblea, ex diputados que casualmente iban a los sets de televisión a hablar de cierta manera, de ciertas temáticas. Todos los casos judiciales permiten encontrar este tipo de cosas. Y este resulta que el que dirigía esta, esta red se llama Porfirio Chica. Ahora es un personaje relevante porque en tiempos electorales fue el que promovió hashtags, por ejemplo, en redes sociales, por ejemplo, eh, hay, había una muy muy emblemática se llamaba ¿Qué linda dictadura? Se llamaba el, el hashtag ¿Qué linda dictadura? Y ese hashtag tuvo eh, una, un impacto y una eh, participación, in, un engagement dirían los especialistas bastante grande. Eh, y descubrimos que el, el primero en promoverlo fue él y luego to, se armó toda una red de desinformación en tiempos en que él, por, por la pandemia se estaba deteniendo a mucha gente, a muchos salvadoreños, solo porque andaban en la calle sin mascarilla, por ejemplo. Eh, y luego eh, esto, esto, esto permite entender que los hashtags no llegan solo porque, porque sí, porque a algún publicista se le ocurrió. En El Salvador hemos cubierto, en el Faro sobre todo, las negociaciones secretas del gobierno de Bukele con las estructuras criminales, las pandillas, las maras. Hubo un quiebre en esta administración en 2000, entre 2021 y 2022 que se puede rastrear incluso en redes sociales. De 2019 a 2021 el gobierno utilizaba un hashtag en redes sociales que se llamaba... Eh, plan control territorial lo usaban muchísimo, lo usaban muchísimo, y de repente hubo un silencio total. Eso fue en diciembre de 2021. Tres meses después, en marzo de 2022, estalló todo. Eh, hubo una masacre de 87 salvadoreños en todo el territorio en un fin de semana. 87 personas en un territorio de 21 mil kilómetros cuadrados. Yo no sé, es muy pequeño. Somos un país de 5 o 6 millones de habitantes. 87 personas asesinadas en un fin de semana es, es bestial. Ahí comenzó el nuevo hashtag, que es guerra contra las pandillas. Entonces, en esos tres meses eh, hubo un silencio de una estrategia de comunicación y se pasó a otra. Y en ese tiempo fue que se configuró esta nueva estrategia que ahora está permitiendo o que permitió el encarcelamiento masivo de 80 mil. Ciudadanos. O sea, llevamos dos años en esto que se llamó régimen de excepción y hay 80 mil salvadoreños más detenidos, muchos de ellos inocentes, pero al prestarle atención al cambio de comunicación detectamos que eh, había una política nueva en, en, en marcha. Obviamente esto se complementa con entre, entrevistas en el territorio. Eh, bueno, ya para ir terminando. Aquí, bueno, en El Salvador tenemos una ley de acceso a información pública. Ahora, es papel mojado, no sirve de nada. Y aunque no sirva de nada, las respuestas que a veces dan las instituciones sirven. En eh, una ocasión pedí un, un expediente, yo sabía que me lo iban a negar, un expediente de la extradición de un pandillero a, a Washington. Eh, hay unas cláusulas que dicen que cuando la información no se puede entregar, una de esas cláusulas es cuando... La persona no está detenida. <laughs> y se, pon, se suponía que ese pandero estaba detenido. Y es uno de los cabecillas de la mara salvatrucha. Lo que me responde la Corte Suprema de Justicia es eh, no le vamos a dar la información porque el artículo 42.b no sé qué eh, es el que estamos utilizando para negarle la información. Ok, yo voy a ver el artículo 42, ta 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 ta, y dice, bueno. No se entrega la información cuando la persona no está detenida. Y esa era la noticia. O sea, el Estado estaba admitiendo que no estaban entregando información porque el pandillero no estaba detenido. Y si no estaba detenido, era un escándalo porque era una, un cabecilla que tendría que estar en prisión máxima seguridad a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Después escribimos historias sobre cómo él migró de, de San Salvador a Guatemala, de Guatemala a México, hasta que lo capturó el FBI. Eh, lo último, a veces es importante quedarse en el lugar físicamente. Yo no, no, no soy quien para recomendar quedarse cuando las cosas están hostiles. O sea, ustedes sabrán mejor, ustedes están en el terreno. A veces es mejor sencillamente irse, marcharse, no confrontar, ok, me voy. A veces vale la pena, solo eh, no quiero que se malinterprete esto, pero. En septiembre de 2019 hubo un cambio notorio en la política de comunicación de la presidencia de Bukele, que fue negarle el acceso a, a periodistas a casa presidencial. Yo era una conferencia pública abierta para anunciar supuestamente el lanzamiento de una, de una comisión que iba a investigar corrupción a nivel eh, nacional, ¿no? parecido a la CICIG de, de Guatemala. Eh, Hacen esta convocatoria media hora antes, eh, llega un asistente de, de Capres, de Casa Presidencial, y me dice, no vas a poder entrar. Eh, ¿Por qué? Le pregunté, bueno, porque no, es la directriz que han dado, que no vas a poder entrar ni vos, ni el de la revista Factum, que era otro colega. Eh, bueno, empecé a hacer llamadas, tal, no había explicación, así que eh, decidí quedarme, obviamente porque pensé inmediatamente en que esa fotografía iba a ser bastante, digamos, emblemática. Bueno, Gorriti dice que hay que defender la, la democracia. Yo creo que demostrar cuando hay censura directa a un periodista, eso es, es importante. Entonces yo me quedé y cuando todos estaban entrando, camarógrafos, tal, 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 bueno, eh, yo hice el intento de entrar. Sin violencia nada, solo traté de entrar y un soldado me puso la mano así. Y, eh, mi colega tomó la fotografía, con eso me di por servido y me retiré. Eh, ahora esa foto yo creo que significa mucho y la, una imagen vale más que mis palabras. En ese momento me pareció inaudito que no nos dejaran entrar a un, a un espacio público. Donde se iba a denunciar a una, una, una decisión de interés público. Entonces, esa fue la manera de reaccionar. Entonces, en esas ocasiones, cuando hay algo tan. Por supuesto, estamos hablando de la capital, probablemente el edificio más custodiado, no es lo mismo que estar en, en Puno, por ejemplo. Yo sé, pero esas son las recomendaciones. Eh, con esto termino, y bueno, les agradezco mucho la atención, eh, los felicito por el trabajo que hacen y. Y espero que podamos discutir más ampliamente. Gracias. Gracias, Gabriel, Edwin, Lucía. Vamos a pasar una ronda de preguntas. No sé si se animan aquí, una, allá. Tres, cuatro. Listo. Por favor, si ¿sí se identifican. Ok. Eh, buenos días con la mesa directiva, buenos días con todos los colegas de las Diferentes partes del país. Bueno, Gabriel, realmente, cómo, cómo, ¿cómo preguntar sin volverse otro expositor más? ¿No es cierto? Porque el tema es amplio. Yo no sé si pasa en otras provincias. Yo en estos instantes vivo en Cajamarca. Soy de Lima, pero vivo en Cajamarca hace muchísimos años. Cajamarca es mi hogar, mi tierra, en donde tengo a mi familia. Y es un lugar en el cual realmente vienen pasando cosas bastante extrañas. Yo no sé si pasan en el resto del país. Quizás en la capital, aquí en Lima, no se den cuenta. Pero has hablado de un tema que es controversial, Bukele. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Y habría que, por eso digo, extenderse desde el tiempo de Fujimori, que para mí es una lacra, con el perdón de los presentes. Pero algo tuvo de bueno, que fue que combatió el terrorismo. ¿Y qué es lo que pasa? Ese terrorismo luego se ha vuelto un terrorismo blanco, un terrorismo que ya no ataca, un terrorismo que no, que no revienta coches bomba, que no ataca a los periodistas. Pero sin embargo, ahora ese mismo terrorismo tiene formas de actuar. Y una forma de actuar es precisamente partiendo desde las regiones, desde las provincias, desde aquellos lugares en donde no nos damos cuenta cómo actúa esta gente. ¿Y por qué menciono Bukele, mi querido Gabriel? Porque precisamente... En muchos espacios, sobre todo en redes sociales, en provincias, se viene alabando a este señor. Bukele, le dice, ¿no? Él mismo lo dice dentro de su face, el eh, dictador más cool, dice, ¿no? De Latinoamérica. Él mismo lo dice, no tiene ningún empacho en decirlo. Y del mundo, dice, ¿no? Perdón, gracias, gracias por la aclaración. Y este efecto se viene dando, no sé cómo pase con ustedes, colegas, pero esto es preocupante porque desde la provincia, desde las. desde lo que es. Eh, el núcleo del campesinado eso se, viene, se viene dando esta situación de alabar al dictador. Y es un efecto multiplicador porque viene desde abajo hacia arriba. En Lima no sé en qué mundo viven, no sé cómo no se dan cuenta del peligro que significa esto. No es cierto. No sé si pase en el... Pero eso es lo que viene sucediendo. Gracias. Ahora, centrando la pregunta, para ti como periodista... Como ya hablo de manifestación instante, pero quisiera que recalcaras, Bukele es un peligro. Y si se quiere, se desde que se dice en Perú de que necesitamos un Bukele, ya estamos completamente mal. La situación se, se, se pone tensa. Y nosotros como periodistas no, eh, a veces no tenemos la herramienta para contrarrestar a estos señores, a estos troles que vienen por las redes sociales. Y como bien mencionó también Lucía, más le hacen caso... Al troll que no tiene nombre, que no sabemos de dónde significa, lo replican, lo hacen famoso, pero a alguien que intenta hacer un periodismo decente, con base, con investigación, simplemente no le hacen caso. Y como va en contra de la mayoría, pues es un vendido, un mermelero o alguien que le paga el Estado para que haga la contra. Gracias, vamos Muchas gracias. A a... Vamos a recoger las cuatro preguntas y luego responden allá, me parece. Sí, allá, al fondo. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Alonso Aguilar de Radio Tropical de la ciudad de Tarapoto en la región San Martín. Buenos días con todos. Eh, buenos días también con la mesa. Eh, más que una consulta, de repente ustedes como expositores internacionales y también los colegas de regiones, ¿no? la verdad es que me alegra mucho tener eh, colegas de regiones por acá. Yo tengo 31 años, soy relativamente joven en el periodismo. Eh, pero más que una consulta es. Eh, cómo, como expositores internacionales a nosotros en regiones, y también a los colegas nacionales, eh, se puede manejar el último proceso electoral que afrontó el eh, Perú y que tiene como resultado eh, la política desastrosa en la actualidad. En general, ¿no? Sin ver izquierdas o derechas, en fin, política es política, ¿no? Otorongo no come otorongo, se dice en el Perú, usualmente cómo tener nosotros como periodistas esta autocrítica con nuestra profesión cuando tanto los colegas de medios nacionales y de medios regionales hemos sido cómplices de una manera u otra para que el Perú se encuentre en la situación eh, que se encuentra ahora y cómo cerrar las brechas entre, entre nosotros mismos los periodistas de regiones eh, con los periodistas eh, de medios de comunicación de alcance nacional. Se habla tanto de brechas en, en el tema social, en el día a día, en política, pero no, no se habla de la brecha que nosotros tenemos con nosotros mismos en, eh, eh, entre colegas, ¿no? Cada uno de ustedes en la, en la mesa tiene su, su propia experiencia de acuerdo a sus países, ¿no? Pero ¿cómo, cómo sanar esa herida que, que aún no, 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 no se ha curado entre, entre nosotros como país? Eso sería más que todo. Gracias. Aquí hay, me parece que... Ella, sí. Y luego atrás, Jorge. Eh, muy buenos días a toda la mesa, buenos días a todos los colegas presentes. Mi nombre es Ivonne Machaca, yo soy periodista de Arequipa y pertenezco a la Red Micaelas, que es un grupo de eh, colegas periodistas mujeres que estamos haciendo cobertura política, especializándonos en ese tema. Bueno, interesante la exposición que han dado el día de hoy, y yo quería hacer las preguntas en relación digamos a la realidad que tienen eh, sus países y también que se tienen una cierta similitud a lo que vivimos acá en Perú no y yo quería consultarles por ejemplo eh, si es que en algún momento ustedes digamos eh, tuvieron esa alerta no ese eh, interés de por qué mirar digamos a este tipo de candidatos que al parecer da la apariencia que son de una extrema extrema derecha, pero que quiere eh, acabar con todo, eh, bueno, en este caso, como que destruir lo que ya se ha avanzado, ¿no? En cuanto a derechos humanos, en cuanto a lo que es la promoción, ¿no? De eh, esta igualdad, ¿no? De género y todo ello, ¿no? Entonces, yo quería consultarles en principio, eh, si los periodistas tenemos que tomar, digamos, hoy en día, algunos eh, indicativos algunas señales, ¿no? que nos permitan en este eh, en este escenario poner el foco, ¿no? a este tipo de candidatos que se van presentando y que generalmente a veces en, eh, en en Lima, a veces en la capital no no se distingue con claridad, ¿no? pero sí en las regiones, ¿no? que a veces vienen surgiendo este tipo de personajes que calan demasiado con el electorado, ¿no? bueno, esa es mi consulta. gracias gracias eh, Jorge Mi nombre es Jorge Moncabeco de Lampayeque. Me parece interesante lo que dijo Lucía, las alertas. Creo que la mayoría de los que estamos aquí pertenecemos a algún gremio, o a la asociación, o la federación, o al colegio de periodistas. En alguna oportunidad oh, tuve un hecho violento, gracias a IPIS que pudo ser replicado. Pero lo que hizo Lucía, que nos contó como la alerta, y me quedó en duda, fue una iniciativa propia, no fue de algún gremio. ¿Cuál, hubo la, cuál fue la respuesta de parte de los gremios periodísticos de tu país y de las autoridades? Eso quisiera saber. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Eh, Lucía, si quieres empezar. Eh, gracias. Pues bueno, las alertas eh, durante esos días salieron 11 alertas diarias, ¿verdad? Entonces realmente había tanto que estaba pasando que en el momento exacto, digamos, como que no, no pasó nada. Pero creo que sí es importante porque quedan y dan una prueba, digamos, de lo que está pasando ahorita. En Guatemala, por ejemplo, la mayor cantidad de alertas son eh, por acoso del Ministerio Público, la policía, a periodistas departamentales. Entonces, a pesar de que ya hubo un cambio de gobierno que traía mucha esperanza, digamos, pero esto evidencia que en las municipalidades y en los departamentos no ha llegado, digamos, esa información de cambio de gobierno, de cambio de visión y siguen... Desde cosas como no dejar a un periodista cubrir un asesinato, no acercarse a tomar una foto, hasta quitarle la cámara, eh, quitarle, eh, incluso, bueno, han metido preso o a sea, periodistas por acercarse demasiado, digamos, a, a un evento que está cubriendo el Ministerio Público, entonces, como que está interrumpiendo las pruebas o algo. Y. Y bueno, entonces también se pueden hacer este otro tipo de alertas que ya se que, que se mandan directamente a las autoridades donde eh, se cuente digamos lo que pasó y se le exige a las autoridades pues que tenga un trato respetuoso a los derechos humanos. Entonces eh, bueno eso no no pasó nada en el momento pero creo que sí sirve y sí funciona para evidenciar eh, pues lo que vivimos como periodistas. Yeah. Edwin, sí. ¿Algún comentario? ¿Algún? ¿Sobre lo último? Sobre lo último y sobre las preguntas en general, sí. Eh, bueno, con los alertos tengo poca experiencia porque obviamente eh, yo no los necesito, eh, he mencionado, sí, ese ya casi me da vergüenza decirlo, pero yo tengo como extranjero, pues entonces no, no me ha sido necesario eh, lo que sí tomo, tomo precauciones en ciertas ciertas situaciones por ejemplo cuando voy al campo en, en, en México donde no solamente está el narco pero también las autoridades que a veces son más peligrosos que el mismo narco eh, cuando sí cubro la desaparición de estudiantes ahí pues entonces eh, estoy en permanente contacto con otros periodistas locales por cierto ahí sí también agradecimiento a mis colegas locales de aquí en toda América Latina que se cuidan mucho de mí y ahí hay como, supongo que aquí en Perú también existen como redes eh, de, de periodistas que, que digamos eh, que se ocupan, que cuando estás en el campo y que sales, que estás en permanente contacto vía WhatsApp o por teléfono, eh, reportando cada 15 minutos o, o, o media hora, eh, pues eh, mandando un mensaje para, para decir que estás ahí y, y estás bien. ¿no? Eh, un par de puntos, bueno, el, el, la brecha que, que, que me, entre sí, el, los periodistas pues entonces eh, que en la capital y en la provincia y, que, y periodistas que se dejan llevar por, eh, por fines eh, políticos, ¿no? O sea, ¿qué hacer con esto? Pues mira, yo creo que es, es, un, problema, eh, es un problema que no solamente se ve aquí en, 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 en Europa en Holanda también se ve a veces pues eh, de las periodistas de prensa que se dejan llevar por fines políticos y eh, pierden la, 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 la imparcialidad totalmente. No. Es muy difícil de, 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 de llenar esa brecha, o sea, de, 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 de evitarlo. Lo único que uno puede hacer, yo creo, es hacer el trabajo bien y no dejarte de llevar por, eh, por simpatías por un lado u otro y ser eh, en cuanto más independiente posible. Eh, tengo que reconocer que a veces eh, a nosotros como periodistas internacionales pasa, eh, pasa, pasa esto, que te dejas llevar por alguna simpatía por algún lado simplemente porque, porque pues vas a cubrir un, una historia en un país casi dictatorial o autoritario y tienes la simpatía por la oposición ¿no? eh, que está, digamos, protestando contra el, el régimen. ¿no? Eh, el, yo creo que toda la prensa internacional se ha dejado llevar mucho. Eh, hablando del tema de Venezuela, por la oposición de Guaidó contra, contra Maduro ¿no? eh, hace unos años. Y yo creo que demasiado, porque hubo mucha confianza en, en esa oposición democrática, entre paréntesis, porque luego no, no, yo descubrí por, propia, por el ejemplo que mencioné que, que no siempre es tan, que ha sido tan democrático. Eh, yo, yo creo que la tarea es mantener la... Pues simpatía siempre tienes, pero en, cu en cuanto publicas, eh, en cuanto más posible la, la imparcialidad y, y, y contar, la los hechos, ¿no? contar los hechos, eh, contar la historia como, eh, con las voces de dos lados. Y para terminar, quería eh, pues contestarlo lo, la destrucción de la democracia. Y yo, yo reconozco muy bien cuando usted me, di me dice que... que que hay una tendencia, no solamente aquí, sino también yo creo que es mundial, como una destrucción de todo lo que hemos construido durante décadas en términos de derechos humanos, de derechos de, de, pues de, 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 minori, de, de grupos minoritarios, de democracia, de derechos humanos. Eh, eso también estoy viendo en, en, en Holanda o eh, en Europa más, más en general. Eh, ¿Qué hacer eso eh, contra eso como periodista? Pues yo creo que pues hay dos vías. La, eh, la primera tiene experiencia en, en Bélgica, que se llama Cordón Sanitario, eh, que es se llama? un acuerdo entre periodistas, eh, no de, darles plataforma ¿no? a esos grupos eh, de extrema derecha muchas veces, o populistas. Eh, no entrevistarlos y, y, y dejarlos, eh, no entrar en los estudios, simplemente callarlos. Obviamente tienen sus canales eh, directos vía los medios sociales, pero por lo menos los eh, medios eh, tradicionales no son cómplices. Yo no sé si estoy de acuerdo con esa política, eh, porque tiene un elemento antidemocrático también. ¿no? O sea que, obviamente, la prensa tiene como tarea de controlar y de dar espacio a todos. Eh, pero. Eh, de alguna forma ha funcionado, digamos, en parte de Bélgica, donde la, esa, esa tendencia populista de extrema derecha no ha tenido mucho éxito, gracias a esto. Yo creo que mi método sería como más bien, eh, sí, invitarlos, pero preparar bien la entrevista y hacer las preguntas muy críticas con, lo, con que, eh, digamos, los mismos argumentos. Eh, de, de un político de ese, de ese tipo, pues se caen por el debate, ¿no? Por, la, por, por las preguntas críticas y, por, eh, y por, los, eh, por los hechos, ¿no? Yo creo que eso es más, eh, sería más una postura periodística, o sea, invitarlos y hacer la, pre, la pregunta eh, muy crítica y preparar la entrevista muy bien, con buena información. Gracias, eh, Gabriel. Sí. Preguntaba sobre, bueno, la... cómo combatir estos... Eh, estas cantos de sirena del combate a temas tan sensibles como el terrorismo. O sea, la gente ha vivido el terror más puro eh, bajo bandas criminales eh, de, de todo tipo y bueno, es, es innombrable lo que, lo que han sufrido. Y bueno, la, la ultraderecha... Hace eso, uniendo un poco la, la, la pregunta que, que hacía la última colega. Eh, pero también en realidad los políticos sin ningún tipo de ideología hacen uso de esta bandera del sufrimiento de la gente para, para proyectarse. Eh, lo cual es eh, sumamente. O sea. A ver, no tiene nombre, no tiene ética eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fructifican este tipo de proyectos políticos? Y básicamente porque identifican cuáles son los temas más sensibles para la gente. Ahora, hay poco que se puede hacer in de inmediato contra estos candidatos eh, que se venden como los que van a solucionar el problema. O sea, lamento decirlo, pero los periodistas, desde el periodismo, eh, muchas veces vamos a. Escribir, publicar, hacer informes contra la voluntad de la gente. La gente en El Salvador no ve a los periodistas como enemigos del proyecto de Bukele, precisamente porque encontramos los matices, encontramos las injusticias, encontramos la desproporción en el uso de la fuerza pública, encontramos la falacia del punitivismo. Eh, populista eh, y cuando lo decimos la gente está en perdón el español encabronada con nosotros por por decir estas cosas y hay que decirlo yo siento que a veces el periodismo es una botella que se lanza al mar con un mensaje en algún momento llegará a algún lugar eh, y cuando llegue ese mensaje Va a ser efectivo, pero por el momento puede ser que ande flotando ahí la botella sin un destino claro. Pero lo importante es que esté, que esté escrito, que lo digamos, lo registremos. Yo acabo de publicar, bueno, no, en 2021 publiqué un perfil sobre eh, Bukele. Eh, ahí hay muchas explicaciones de quién es, por qué. Y siento que, bueno, ese, ese reportaje ahorita mismo no es lo más leído, eh, por supuesto, es bastante largo. Las condiciones actuales requieren, por ejemplo, hacer resúmenes en TikTok. Podemos discutir mucho de eso, pero eh, muchas veces lo, lo que vamos a hacer es, es hablar contra la corriente y eso es muy complicado de, o sea, de asimilarlo como periodistas. Eh, muchas veces creemos que tenemos esa posibilidad de estar bien con todo el mundo y no, o sea, en realidad el periodismo es una profesión muy solitaria. Y es por esto, porque hablamos contra muchas veces lo que quiere la gente. Y es, sin embargo, lo que nos toca decir, porque es el interés público. Eh, los canales de YouTube que usa Buket eh, no solo son los oficiales, sino que son muchos eh, youtubers pagados o que lo hacen de manera orgánica, que replican los mensajes que le interesa al poder. En un día detectamos, fue el primero de marzo de, 2020, de 2022, me parece, hubo en un, un solo día 270 videos de YouTube con el nombre de Bukele en el titular, en El Salvador, de distinto tipo. Eh, y ese es el análisis sistemático que se debe hacer, o sea, entender la comunicación. Eh, en la pandemia muchos descubrimos, eh, es el monstruo de mil cabezas que, que es Bukele en términos de comunicación, pero es que si no se entiende eso es difícil eh, investigarlo. Eh, tengo que decir que Bukele es, eh, es sumamente ágil, él lo podemos señalar como un, un político hipócrita en el sentido que al inicio de su gobierno, su discurso era... Eh, totalmente eso, de confrontación total a las pandillas, pero al mismo tiempo él tenía una negociación secreta con ellas y nunca lo hizo público, así como tampoco lo hizo público ningún gobierno anterior que también negociaron con las pandillas. Eh, entonces, la gente en realidad tiene el poder de eso, de participar en las, en las decisiones públicas, pero para eso tienen que saber lo que está ocurriendo y para que saber lo que está ocurriendo... La prensa tiene que estar ahí, o sea, dando información. Eh, es, es, es obvio esto, lo que estoy diciendo. No es nada nuevo. Yo estoy seguro que, que muchos de ustedes en las reflexiones diarias llegan a conclusiones similares. Eh, ¿Qué hacer con, con la división del gremio? Bueno, o sea, yo creo que ocurre en todas partes, pero... Eh, en El Salvador tenemos la Asociación de Periodistas de El Salvador, en la que yo estoy también como relator de libertad de expresión. Y ahí muchas de las divisiones eh, se notan todos los días. Pero es mejor estar agremiados y estar, digamos, unidos bajo una misma causa tratando de hacer la defensa de libertad de expresión, porque sin eso se acaba, se acaba todo, ¿no? Eh, yo abogaría nada más a la transparencia de todos los que hacen emisión de opinión pública. de eh, que se sepa quiénes son los que financian, quiénes están detrás, quiénes son los dueños, dónde están registrados, cuáles son las aportaciones que reciben y cuáles son sus líneas de editoriales. Si eso está visible en el medio de comunicación, en la página de YouTube, en la página de Facebook, yo creo que se puede hacer, se puede cribar bastante, se puede filtrar y la gente tiene más herramientas para decidir cuándo la información es confiable y cuándo no. Y eso termina incidiendo en eso, identificar quiénes. Jalan de un lado y quienes jalan del otro. Eh, sobre las alertas, yo estoy en la APES también, ahí emitimos alertas públicas y lo que nos ha. Eh, cuando hay periodistas en riesgo, estas alertas les, les brindan, les brindan prote protección, porque cuando se sabe que un periodista ha estado trabajando cierto tema o cuando estaba en un lugar determinado y son agredidos. Conviene emitir una alerta que una institución prestigiosa, en este caso, pues no sé, la Asociación Nacional de Periodismo podría ser, o, o, o IPIS, no sé, eh, que lo hace con, 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 con alguna frecuencia. Eh, eh, estas alertas lo que, lo que procuran es impedir que la cosa, la cosa escale a mayor. O sea, sin este tipo de alertas es muy probable que haya otro tipo de afrentas contra esos mismos periodistas y. Eh, Termine peor la cosa, pero cuando hay una, una alerta se, se blinda un poco a, a los, los y las periodistas para que no haya más agresiones. Y además, a los periodistas en particular les funciona en sus peticiones de asilo. Perdón que lo ponga tan crudo, pero en El Salvador eh, ha ocurrido que eh, cuando hay evidencia pública de que tal o cual persona ha sido agredida, eso sirve en el expediente para solicitar. Eh, eso, salidas de emergencia eh, a, a, otros, a otro país. Eh, bueno, ¿y cómo identificar a un periodista, a un político de, de ultraderecha? Bueno, cuando digan, por ejemplo, que no tienen ideología, <laughs> yo creo que eso es <laughs> lo, que, lo que siempre ocurre, ¿no? O sea, el que diga que, que no es derecha ni izquierda, sino que soluciona los problemas de la gente, yo creo que ahí hay algo que, que se puede investigar, porque... Pues sí, todo eso es una. Es fácil decirlo, pero bueno, no tiene mucho sustento. Gracias, gracias Gabriel, Lucía, Edwin. Eh, ahora vamos a pasar a un café, a, a estirar un poco las piernas y venimos con la segunda mesa. Gracias.